técnica. Con ustedes, el cantina de Almen de la República de Toluca, ¡Tony López! Está ganando con esta segunda lucha. Esta pareja está viendo a Carlos Junior, a Carlos Junior, a Guerrero, a Guardia, a Dragón Muerte. Está todo listo y preparado para esta contienda. ¿Qué tenemos aquí? A ver, por cariñoso, que ya empezó de lengua suelta. Ahí, rápidamente. Queriendo rápidamente ir con el refe. Ahí, de lengua suelta, rápidamente el refe del cariñoso. Y el que va a llevarlo, pero para darle meto a las señoritas es Mr. Kong, que ya va rápidamente hacia arriba del cuadrilátero. Ahí el cariñoso, rápidamente está metiendo esto en la gente. Allá está listo, así que nos vamos a ir rápidamente con nuestra segunda caída, con esta primera caída, perdón. Aquí el grito de beso, beso, y aquí va a venir el cariñoso, pero ¿con quién? Con una aficionada aquí en esta segunda fila. Y sigue otro. Allá, y lo va a decir ese cariñoso que ahí anda. Muy repartidor de esto, se allá va del otro lado. Bueno, anda flojo hoy el cariñoso. Anda de lengua suelta ese cariñoso hoy. Ahí rápidamente, ya metiéndose con la gente. ¡Vale! Allá. Creo que te hablaron. Sí, ha dicho que ya me vieron, pero no. Allá rápidamente de este lado el cariñoso. No se apuren. Allá rápidamente la gente se mete con el cariñoso. Allá va. Allá sí, bueno, vámonos, rápidamente, vámonos, que a lo que le dimos es a la lucha. El que toma el relevo. El que toma el relevo es rápidamente el cariñoso Junior. Y la gente, como siempre, lo ha sido desde su debut, apoyando a este luchador. Este cariñoso que trae experiencia y lo va a demostrar. Ya ha tenido muchas actuaciones interesantes aquí. Se va con la toma de referir rápidamente en contra del Dragón Muerte. Lo lleva hacia las cuerdas y ahí es donde va a aprovechar. Y va a comenzar a hacer de las suyas el gladiador exótico esta tarde. Ahí vemos al Dragón Muerte.
una vez más vamos a ver toma de referee, el Diego Muerte que lo lleva a la rincona, y ahí viene el Cariñoso Junior haciendo espectáculo, también divirtiendo a la gente, un poco de entretenimiento. Y el castigo que buscaba Dragón Muerte en contra de Cariñoso Junior. Ahí está, metiéndose con el Dragón Muerte. Vamos a ver de nuevo la toma de referí. Aquí como dictan los cabinenes, una más. Una toma ahí con ese candado a la cintura, pero revierte bien con ese cuatro al brazo, el derribo por parte de Dragón Muerte. El castigo a las piernas de este dragón se lo lleva. De esta manera, tomando a Cariñoso en contra de Dragón Muerte, de nuevo el derribe, y lo tiene ahí con ese castigo, para volver a tomarlo del brazo y llevárselo con ese terniquete, pero no, revierte bien aquí Dragón Muerte con este castigo que una vez más Cariñoso le toma el brazo. Estamos viendo técnica y ahí vemos la planchita en corto, pero se mide en fuerza, se mide potencia. Está interesante el comienzo de la lucha. Así es, rápidamente con la barrida. Dragón Muerto hacia Cariñoso Junior. Aquí viene con este castigo, levantando el cuello. De esta manera castigan así a Dragón, el Dragón Muerto al Cariñoso Junior. El castigo y el cuatro al brazo, así que rápidamente lo de arriba, de esta manera. Ah, el Dragón Muerte del enganche. Y el castigo al brazo. Ahí rápidamente el Cariñoso haciendo valer lo que le ha enseñado su señor padre con su legado. El castigo ahí con esta cruceta. El enganche y el derribo hacia uno de los costados del cuadrilátero. Y rápidamente el Cariñoso Junior quitándose de encima. Ahí se queja de un jalón sobre la máscara, este que es Dragón Muerte en contra del Cariñoso Junior, se van a medir fuerzas de nuevo. Dragón Muerte con ese castigo al brazo, se lo va a llevar con ese derribe, ese lazo al brazo, y se lo lleva ahí un derribe más, y están dejando muy mal el Cariñoso Junior, ahora cargado con ese derribe por parte de Dragón Muerte, que está dejando muy, pero muy malas condiciones a Cariñoso Junior, que se ha convertido en ídolo de este gimnasio Halcón Galáctico de Lucha Libre UFEM, y en donde se pare, la gente lo apoya, mientras sigue castigando las piernas, este que es Dragón Muerte, le falta uno, dos, solamente dos, el conteo por parte de Mr. Kong, que está de vuelta también a las acciones. Así es, ahí contaba solamente dos, después de ese castigo hacia Dragón Muerte. El castigo del Cariñoso Junior con el candado al cuello. Ahí los dos hincados en medio del cuadrilátero. El castigo hacia el brazo del Cariñoso. La vuelta y el enganche al derribo. Rápidamente para el Dragón Muerte. Y la gente pidiendo otra y otra. Así que ahora el relevo es para Estrella 3000 y el que va a dejar también es el Guerrero Jaguar. Vemos ahora el relevo que es para el Guerrero Jaguar en contra de Estrella 3000. El casco por parte del Guerrero Jaguar se viene con estas tijeras por parte de Estrella y ahora viene el rebote en cuerdas. Una vez más, es lo que menos le conviene al Guerrero Jaguar, se lo lleva con ese lazo hacia el otro lado del cuadrilátero y el codazo al pecho por parte del Guerrero Jaguar, que viene con esa patada en corto, castigando a Estrella 3000, que sufre en estos primeros instantes. Ahora que toma el relevo, se lo lleva con esa maniobra y lo tiene con ese changuito que venía a intentar, pero no. Revierte Guerrero Jaguar y con ese castigo. Ese castigo, ese raquetazo que retumbó por todas y cada una de las zonas de este gimnasio con Galáctico. Las tijeras por parte de Estrella 3000 que viene desde la tercera cuerda. Y una vez más se viene con la jarocha. No, el castigo, la patada de cabrito. Se deja tendido el Guerrero Jaguar. En esta contienda viene el relevo una vez más para el Cariñoso Junior. Así es, ahí viene el Cariñoso Junior que entra de esta manera.
y rápidamente haciendo valer su bote de exótico. Ya viene la pasada el salto al tigre por parte del Cariñoso Junior. De igual manera el dragón muerte rebota en cuerdas, la cazadora. Así de esta manera se lo lleva con esta ranita. Ahí se lo lleva con la ranita. Dos, tres, tres, fuera. Ahí va el castigo para Guerrero Jaguar. De esta manera el castigo al brazo. Se está rindiendo Guerrero Jaguar. Sí, señoras y señores, la primera caída para los técnicos. Ganadores de esta primera caída. La primera para los técnicos. Rápidamente, Caliñero se aprovechó de cómo tenía, de agua muerte y los agarrazos. Y ahora sí, los técnicos han llevado esta primera caída. Te digo, te digo, ahí el Cariñoso Junior por un lado y el otro lado. También Estrella 3000 con ese castigo al brazo, dejando en muy, pero muy malas condiciones al Guerrero Jaguar. Ahí castigando. Ahí piden beso, beso. Y también creo que ya se está comenzando a encariñar con el Cariñoso, este que es Estrella 3000. Ahí vemos, vamos a la segunda caída en cuanto nos indique Mr. Khan. Y marcó el otro, vamos. Ya se metieron los dos rudos, los dos técnicos se van a ver las caras en esta contienda. Vamos a ver qué nos dice Mr. Khan para comenzar lo que sería la segunda caída. Mientras Cariñoso y Estrella de 3000 siguen pidiendo el apoyo, vámonos. Vámonos a la segunda. Comenzamos nuestra segunda. Segunda caída. Ahí está la pelea contra para rodas y técnicos. Ahí le salió el hombro interno por traer Cariñoso Junior. Ahí está rápidamente el referee. Parándole las cosas. Él mismo se espantó, creo que hasta el azúcar se le bajó después de ese grito que pegó. Sí. Se puso pálido el hombre. Sí, 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 se le fue el color, tanto de la del maquillaje que trae, como el color de piel. Está sudando este hombre, Cariñoso Junior. Este... Vamos a ver el apoyo para Estrella 3000. Se mete con la gente el Guerrero Jaguar. Ahora vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda caída. Así se empata la lucha. El roque pasa por parte del Guerrero Jaguar. Le responde Estrella 3000. Se voltea con su compañero, se voltea con su compadre, se voltea con su hermano. En esta contienda viene nada más por parte del Guerrero Jaguar, dejando en malas condiciones a Estrella 3000, CLL, y que va, que le sabe el Cariñoso Junior. Viene una vez más por parte de Estrella 3000 el raquetazo, y le va a responder otra vez en este toma y deja el Guerrero Jaguar, que se duele también del raquetazo que recibió por parte de Estrella 3000. Y viene una vez más de arriba por parte del Guerrero Jaguar, que viene el rebote en cuerdas. Está rodadita y en corto. Viene la pasada por parte de Estrella 3000. El castigo una vez más. Y se lo están llevando de nuevo. Aquí estamos viendo buena lucha. Estaba la equivocación, el centón por parte del Guerrero Jaguar. Las patadas dobles por parte de Estrella 3000. La patada de Cabrito por parte de este que es el dragón muerto, que ya reaccionó, que quiere llevar agua para su molina en esta segunda caída. Así es, rápidamente se va a colocar y ese niño le da la patada por parte del dragón muerto, el Cariñoso le va a colocar el raquetazo y lo va a meter. Y lo va a meter el Cariñoso Junior. La patada por parte del dragón muerto del otro lado de Rodolfo Barco, jugando en las cuerdas, de Estrella 3000. El castigo de las cuerdas. Ahora viene la fucha y el castigo, el Cariñoso Junior en la cuerda. El dragón muerto mete en los primeros tiros con la gente. Y el otro lado ya está castigando también el Guerrero Jaguar, quitándoselo de las cuerdas, del cabezazo. De esta manera, el 3 de 3000. Están sufriendo ahora los técnicos en esta segunda caída. Y viene el castigo por parte del dragón muerto para el Cariñoso Junior, dejándolo en el centro del cuadrilátero. ¿Qué es lo que van a hacer estos rudos que están desatados ahora
que domina en la segunda caída. Ahora es el castigo por parte del guerrero jaguar, se le lleva con este lazo al cuello, Estrella 3000. El continuo de un elevado, se le elevaba a su profesor. Y la gente que se anima, la gente que grita, el escandalero en este lleno que estamos teniendo en el gimnasio El Con Galáctico. Hace algunas semanas que no teníamos este lleno como el día de hoy. La rodilla que le pone Dragón Muerte al rostro al cariñoso Junior. Y vamos a ver en qué termina la contienda. Viene el doble lazo al cuello por parte de los rudos, castigando al cariñoso Junior. Y Estrella 3000 que no responde, que no da respuesta. Viene la patada doble por parte del bando rudo y parece que les van a rendir. Los van a rendir en estos momentos, que es lo que están haciendo. Bueno, se deshacen del cariñoso Junior y ahora viene Estrella 3000 a surcar los cielos por donde debería estar. Y el castigo para Estrella 3000 que está sufriendo en contra de estos gladiadores y rudos en la patada. Y el piecito al rostro por parte del guerrero jaguar castigando Estrella 3000. El cariñoso Junior que también sufre en contra del guerrero jaguar. Y viene hacia el esquinero a esta tercera cuerda. Dragón Muerte castigando a Cariñoso Junior. Castigo de a la patada, dame al rostro del Cariñoso Junior por parte de Dragón Muerte. Así es, el 2 contra 1, rápidamente haciéndose presente. Allá va la patada por parte del guerrero jaguar al muslo. Allá va la patada por la cola de Raúl. La gente rápidamente dice una tercera ola y la patada para el cariñoso Junior de esta manera, castigando y haciendo el 2 contra 1. Ya va hacia afuera Estrella 3000. Allá va de esta manera suplex para el cariñoso Junior. El guerrero jaguar y el Dragón Muerte aplicando la ley del montonero. El 2 contra 1. Allá rápidamente. En la cuadra intermedia la ve el compás el cariñoso Junior. El que va a ir a castigar ahora es ¡Ahí la vio! Las piernas y las patadas a la cumbre del cariñoso Junior, de que ha probado el guerrero jaguar aprovechándose de Estrella 3000. Los rudos que están imparables en esta segunda caída. No dan tregua, no ceden terreno a los rudos, a pesar de que la gente se está metiendo con ellos, pero ahí vemos al guerrero jaguar, que está sacando todas esas recursos de grandes rudos que tienen los rudos, y ahí viene con esa cargada, que es lo que va a hacer, se lo lleva con ese ¡wow! Después acaba que termina siendo 1, 2, 3, señoras y señores, están rindiendo el cariñoso Junior. Ahí con esta 4 a las piernas que está aplicando, que quiere también realizar de adelante, ya se rindió. Estrella 3000 y la segunda es para los rudos. Rápidamente, después de un dominio muy extenso por los rudos. ¡Una caída! ¡El hacia Estrella 3000! Estrella Segoña, que se comió ante el Dragón Muerte. Y ahora esto va a seguir castigando y lo saca así de esta manera. Estrella 3000 es el guerrero jaguar. Acá del otro lado también el Dragón Muerte, ahí metiéndose con la gente. Cariño Junior por el otro lado.
Tiene los Clemente tomando, que después de dos patadas que le marcó ahí. Grado de muerte. Está la gente rápidamente metiéndose con los rudos. Ahí ya están haciendo los cónclaves. Los rudos con Mr. Kong. Pues está. Ahí la gente pide besos entre estos tres. Ahí tienen el beso, la gente del Halcón Galáctico que nos está regalando un entrón. Y ustedes no se vayan porque viene mano a mano entre Último Latino y Black Fly. El campeonato completo de Toluca se va a estar exponiendo también. Y no olviden las leyendas toluqueñas en la lucha superestelar. En tanto nos vamos a lo que va a ser la tercera caída. Así que pues bueno, vámonos a esta tercera caída. ¿Cómo estamos? ¿La tercera? ¿Quién será caída? A ver quién será el vencedor de esta contienda. Allá va Estrella 3000 a tomar vuelo. Allá va de lado a lado la rodilla. A la cabeza y al pecho por parte de Estrella 3000. Ah, el dragón muerte, el rebote en cuerdas de lado a lado y el polaco ahí por parte de. El cariñoso Junior ahí rápidamente va. Cariñoso Junior a perseguir. Ah, dragón muerte. El raquetazo para Borrega Jaguar. El cachetabón. Otro más para la goma como el parte del cariñoso y uno del mero estilo de su señor padre. El raquetazo para Guerrero Jaguar, uno más. Allá va de lado a lado. La barriga ahora y está el golpe de antebrazo por parte de cariñoso y uno. La barriga. Allá va los dos con las patadas. Al pecho por parte del cariñoso Dragón Muerte. Allá va el rebote en cuerdas de Guerrero Jaguar. Allá va el codazo de Estrella 3000. Los técnicos que han reaccionado rápido en esta tercera caída. No querían dejar, obviamente, los rudos tomaran más acción en esta contienda. Acá hay cuerdas de por medio. El castigo de la resortea y luego el tremendo cachetón que le han puesto del otro lado al dragón muerte. Esta contienda se ha vuelto un verdadero sucursal del manicomio en este Halcón Galáctico. La gente está más animada desde la primera contienda, como ustedes lo pudieron ver en instantes previos, mientras Estrella 3000 sigue castigando las piernas. Del Guerrero Jaguar, le van a ver, compadre, ahí está el castigo combinado por parte de Cariñoso Junior y Estrella 3000, el grupo de técnicos que empieza a retumbar por todo el gimnasio con Galáctico. Ahí vemos a este que es el Cariñoso Junior, cómo lo levanta, cómo se lo lleva. Ahí viene una vez más por parte de los técnicos el trabajo en equipo, el trabajo haciendo causa común. Viene hacia el encargado el dragón muerte, la patada doble de cabrito dejándolo tendido.
los técnicos que comienzan a dominar la contienda, que comienzan a dominar también esta batalla, el doble raquetazo para dejar en muy malas condiciones al Dragón Muerte. ¡Ay, el beso que no le gustó! ¡Le encantó al Dragón Muerte! ¡Ah, pidiendo otro rápidamente también el Dragón Muerte! ¡Ya, ya, viene! Quería golpearle también cariñoso al referee y la patada por parte de Estrella Tredín hacia este Dragón Muerte. El golpe de Cariñoso Junior. Ya no siente de lo veloz y no lo tupido. El luchador rudo. Así querían aplicar la misma en 2-1 y el conteo de protección del referee para que salga. El Cariñoso ya. El que sigue el cuadrilátero. Es el Cariñoso. Tiene el que va a tomar el relevo. El conteo del referee. Allá va Dragón, es el que toma el relevo. Ahora va el pelotazo. El rebote en cuerdas. Acción el macho de esta manera, como se lo lleva el Cariñoso Junior. El brinco, el salto. Allá ya lo agarró Guerrero Jaguar, el macetazo. Se quita y se equivoca. El Dragón Muerte. Así con este rebote y resorteo de esta manera se lo llevó con las tijeras, con las pinzas. Ahí el que ingresa, pero simplemente no puede. Así de esta manera, el rechazo por parte de Cariñoso Junior, que se libra así de Dragón Muerte. Va a pasear por la segunda cuerda. Allá va con las pinzas, el enganche y la sacada haciendo de los costados. Allá ahora el rebote en cuerdas. Una vez más, la cazadora se le zafa así. Mira, bueno, macho, se lo lleva y hacia afuera del cuadrilátero rápidamente el Cariñoso Junior acabado con sus rivales. Un poco accidentado, pero termina recomponiendo este Cariñoso Junior para llevarse al Guerrero Jaguar hacia afuera del encordado. Viene el Dragón Muerte con ese castigo. Y ahora esta enredadera tomando al Cariñoso Junior. Viene el castigo este a 3000 para rescatar a su compañero. Ahí está el castigo rápidamente hacia Dragón Muerte de Estrella 3000. Ahí está la patada a la espalda de Guerrero Jaguar Estrella 3000. Ahí el castigo hacia en este medio cangrejo y luego el cachetadón que le ponen. Ahí al Guerrero Jaguar por parte del Cariñoso Junior. El castigo. Así de esta manera. Parece que se la había zapado, pero ahí está el castigo al brazo. Luego la patada del Dragón Muerte hacia el Cariñoso Junior para que se rompa el castigo. Están reaccionando también los rudos de momento, están rompiendo castigos, pero ya están fundidos los cuatro gladiadores, ahí lo podemos ver. Ya no se sostiene muy bien, pero aquí viene el doble brazo fallido por parte de los rudos. Viene la rana, doble de dos. No solamente por parte de los gladiadores técnicos, que parecía se llevaban la contienda, pero no. Viene de nuevo ahí este Cariñoso que se va con este medio por parte de Derecho. Uno, dos, tres, y hasta afuera, Estrella 3000. ¿Qué es lo que va a hacer el Guerrero Jaguar? ¡Qué manera de tomar esta variante de campana! ¡Lo va a rendir, lo va a rendir! ¡Lo rindió! ¡Lo rindió! ¡Y la contienda es para los rudos! ¡Los gladiadores! ¡La contienda! ¡Los gladiadores! ¡Esta variante de campana! ¡Y del otro lado, el Dragón Muerte! ¡Acabando con el Estrella 3000! ¡Qué rudo se han llevado a esta contienda! ¡Así han quedado los técnicos y Guerrero Jaguar pateándolos! Así que
Esta contienda es para los rudos. Guerrero Jaguar que ha salido con todo. Qué manera de llevarse la contienda a los rudos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Bien, carrera. Bien. Pablo, pinche gato. Aceptaron la derrota de. Pero no fuera por el compromiso que tengo ante Dorman de la lucha de encadenados. Creo que fue una revancha para ti, para este pinche gordo, en que te dejen mi cabeza. Pero tu lucha se las quedó en la mesa de mí. Ahí está el reto, una vez más, hay compromiso encadenado en 15 días. Entre Cariñoso Junior y Dorman, no lo olvidemos. Y ahora viene Guerrero Jaguar. ¡Jaguar! ¿Y Dragón Muerto? Desaceptamos la revancha el día que acabes de tu compromiso o de tu boda con Dorman. Y prepárate porque así como le va a romper la madre a Dorman, te la vamos a romper a ti y a ese camino. Bueno, ahí están los retos que siguen saliendo y recuerden que también se acerca el aniversario de la lucha libre. Vamos a ver qué nos tiene preparado el lucha libre UTM más adelante, porque a continuación tenemos mano a mano entre Último Latino y Black Fly. No se despeguen de lucha libre entre nosotros.